entonces vamos arriba, vamos a ver Moreno, ahí está, en los primeros metros de competencia la cupecita, así me gusta igual que la cupecita, no, la otra fecha que fue un desastre, muchachos, ahora se ha puesto la pena y va resurgiendo nuevamente la categoría, esta linda categoría que tiene el automovilismo de tierra, la categoría más antigua, como es el DC. Tratando de ir para adelante. Ahí está, entonces se viene con todo. Se viene con todo, entonces ahí está Moreno. Pero, y se vieron ahí entonces con la máquina. Eso entonces va, los dos se la para ahora. Rizzo que perdió. Auto de seguridad, ahí quedó uno de los autos por la curva número 3, neutralizada. Y ahora empieza otra carrera, ahora empieza otra carrera. Ahora te quiero ver, Catana. Lo tenemos atrás con la rubia, lo tenemos atrás el gigante Juan Ricardo Moreno. Los muchachos. Prepararse para la final, muchachos, vamos rápidamente, 10 vueltas van a ser las finales, 10 vueltas las finales, acordamos un poco todo porque si no se viene la lluvia, vamos, 8.50 grupo 1, y... para ahora, mira vos, largo bien Moreno, empezó otra carrera, pero viene por afuera, mirá, es un misil la máquina de Covarrubia, viene pareja, mirá, va frenando, va Moreno frenando, ya está, entonces, ¿dónde va? ¿A dónde va? No pasaba nunca, se lo llevó puesto y salió perjudicado. Auto de Covarrubia, ahora va sobre el auto de Rizzo, entonces ahí está, entonces se viene con todo. Última vuelta, ya estamos entonces dando paso delante nuestro, el cartel de la última vuelta, ahí está entonces, ahora sí.
fuga número uno, Acoba Rueda, por afuera. Por afuera, Acoba Rueda. Por adentro, Campana le dio un besito como diciendo acá estoy yo. Pero Acoba Rueda pasó como un misil por la parte de afuera. Iba la máquina de Moreno, entonces cae una tercera ubicación. Tercera fecha de categoría tradicional, la próxima el 21 de mayo en la ciudad del microclima y Real Alvearza, ya estaremos entonces el 22 de mayo en Alvearza con el microclima allá en el municipal de Alvearza, estaremos entonces con categorías tradicionales con la cuarta fecha. Viaja al sur. Principal, allá recién se larga, después que saquen la máquina número 20, se viene la lluvia esta noche, prepárate, agua, nieve, el que duerma afuera, mamá, eso que se portaron mal y salieron anoche, y le queda la pata. Entonces se viene con todo y metele que son pasteles para la final del TC tradicional de Gustavo. El frenaje va por afuera, se quiere meter en esta, entonces vamos a ver si lo puede hacer Daniel Rueda. Oh, se tocaron Rueda que le voló el barrio a la rueda. Ahí está entonces cuando Marcelita le escapa el bando del cambio de la pelota, entonces en la primera ubicación. Ahí está en el vuelo 7-9, viene Acoba Rueda, atrás viene Catana que lo viene buscando, atrás viene la máquina Ricardo Moreno, el gigante de Luján, en la rectificación Acoba Rueda, en la primera ubicación, ahí está entonces Rueda.
las últimas dos vueltas entonces. Que lo que se fue, que se traiciona, se tiró Catana a buscarlo con Arrea. Sale en el final del tercer tradicional. No la tiene José Catana, lo va a ir a buscar ahora sí. Se viene, ahí está entonces tirando para el frente, se viene Covarrubia, se van a venir a la última vuelta cuando pueda ascender ante nuestro, le va a mostrar el cartel de la última vuelta, ahí está, se le viene. También ahí está, tercera ubicación, se viene los muchachos, mirando por el cuarto, quinto y siempre está entonces. Sí señor, ahí está entonces, se viene a buscarlo, Catana, curva primera, coba arriba, primero festeja la gente. Festeja la gente, ahí está, festeja el público entonces, festeja.